noticias en Milodón TV. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia. Odontología general de niños y adultos. Doctora Valentina Quijada, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, ISAPRES y FONASA. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con Carnes Natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5990. 37 36 65. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral, Instagram Agua Fiordo, nuestra web www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo, Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes, productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon, Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, anime, Harry Potter, Bob Esponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20:30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098 esquina Yungay. Llámanos al celular más 569-9331-8869. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lomo liso y vetado, costillas, cazuela, osobuco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwi. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración, atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo, siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, frente al Supermix, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar, esquina Los Cipreses.
Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 1097, Población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco, herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha, accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8:30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 569-8597-3298. Visítanos en Los Cipreses 1097. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Supermex, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de rotisería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermex, Carlos Ibáñez 1650. Servicio Cahuesca, sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULB, bombas de espalda de pulso y combustión, tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinches, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuéscar. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668 o escríbanos a servicioscahuéscar@yahoo.com. JP, almacén y botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de abarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. JP, almacén y botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JP, almacén y botillería. San Martín 1052. Carnicería Don Víctor, Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza. Podrá encontrar carne de vacuno, cerdo, pollo y mucho más. Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad. En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk. Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas. Nuestro número de contacto más 569-3001-5246 y más 569-3002-1467. Búscanos en Facebook como Don Víctor. Instagram, don.victor10. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, Población Nueva Esperanza. Con el auspicio de Carnes Natales, Servicios Cahuéscar, Deportes Gatica, Carnicería Don Carlos, Supermex, Clínica Dental Nicolás Arancibia, Agua Fiordo Austral, Boutique Vitacura, Carancho Gift Store, Ferretería Los Cipreses, Carnicería Don Víctor, Po Alimentos, presenta Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presenta... Milodón TV Noticias.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Milodón TV Noticias, el informativo de hoy, lunes 30 de enero. Como siempre, saludamos muy especialmente a quienes nos acompañan siempre. Y también, por supuesto, a Chiloé Red, Canal 25, donde llegamos a Chao, Dalcahue y Chonchi. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y por supuesto, antes de ir a nuestro primer bloque de noticias, vamos a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Con éxito se desarrolló la Fiesta La Chilena 2023 en Villa Cerro Castillo. Capitán de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales nos entregó el reporte policial. Próximamente, Empresa Tequia comenzará el trabajo especializado para la extinción del incendio en el vertedero municipal. Y después de conocer los titulares, vamos directo con la información. El senador Alejandro Kuzanovich manifestó que es un mal reglamento para acceder a la vivienda. Además, debería aplicarse a las nuevas agrupaciones, no a las que están conformadas hace años. A través de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el parlamentario ofició al GORE Magallanes y al MINBU para recabar antecedentes que motivaron la aprobación del cuestionado reglamento regional. Preocupación ha manifestado el senador Alejandro Kuzanovich tras reunirse con representantes de agrupaciones de viviendas de Punta Arenas y que presentaron recientemente un recurso de protección en contra del gobernador Flies y el gobierno regional. Ello tras aprobar el reglamento de programación 2021-2027 de atención territorial de Magallanes, correspondiente al convenio suscrito por el gobierno regional con el MINBU y que tiene por objeto unir esfuerzos, concretar acciones y coordinar inversiones para entregar soluciones habitacionales, a fin de garantizar el acceso de todos los habitantes a beneficios que impactan directamente en su calidad de vida. En la instancia, los representantes manifestaron al senador por Magallanes que el sueño de la casa propia se está transformando en una pesadilla. Después que el Consejo Regional aprobara el reglamento de convenio y que a su juicio establece condiciones y requisitos más allá de lo exigido por las actuales leyes, las que se exigirían solo para habitantes de esta región, acusando una clara discriminación arbitraria en su contra, por lo que habrían presentado un recurso de protección, el que fue recientemente admitido a tramitación por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Además, hicieron presente en el encuentro que los nuevos requisitos que se fijaron para su composición estarían en la práctica, obligándolos a disolver verse, a fin de poder ajustarse a los nuevos requerimientos y obtener el cofinanciamiento del gobierno regional, aun cuando las agrupaciones están legalmente constituidas hace años. Ante esta situación, el senador Kuzanovich planteó en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado su preocupación y la necesidad de revisar el marco legal vigente sobre la materia, oficiando a su vez al gobierno regional y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para requerir los antecedentes que habrían motivado la dictación del cuestionado reglamento, concluyendo el parlamentario. Esto es un mal reglamento para acceder a la vivienda. Además, debería aplicarse a las nuevas agrupaciones y no a las que ya están formadas hace años. Por lo tanto, genera injusticia y abuso hacia las personas que están postulando hace más de 7 años a la vivienda. La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, junto con la Municipalidad Natales, Empresa Tequia y Carabineros de Chile, visitaron el vertedero municipal, lo que marca el inicio de los trabajos especializados para extinguir el incendio que afecta al vertedero. El viernes 27 de enero, autoridades, funcionarios municipales, carabineros y representantes de la empresa Tequia visitaron el vertedero municipal. Así lo señaló la alcaldesa Antonieta Oyarzo. Hemos culminado una visita en terreno junto a la empresa Tequia, a los profesionales de la Unidad de Medio Ambiente y de Emergencia y junto a la delegada provincial, a fin de poder ya ir visualizando cuáles van a ser las intervenciones de la empresa Tequia, una empresa con trayectoria en lo que significa la extinción de incendios de este tipo que hoy día tenemos en el vertedero. En esta visita en terreno, quien está a cargo de esta empresa y de esta operación que se va a efectuar, nos comentaba que existen varios focos de incendio bastante activos. La alcaldesa agregó: me siento orgullosa que el equipo de gestión ambiental y de emergencia y los profesionales de apoyo que hoy tenemos en la municipalidad desarrollaron un excelente trabajo en lo que consiste el diagnóstico y levantamiento de información y, por supuesto, las líneas de intervención que han sido financiadas tanto por el gobierno y el gobierno regional. Quisiera reconocer hoy día la voluntad política que tuvo el ministerio y también poder resaltar que hoy día estamos en una etapa que la verdad es, yo diría, significativo en lo que va a ser
el manejo del vertedero y por fin la extinción total de este incendio. Y gracias a que contamos con personal especializado, los recursos necesarios y la presencia de una empresa, insisto, que por su trayectoria y manejo en otras situaciones similares nos asegura que esto va a tener una transformación profunda y nos va a abrir la oportunidad de poder tener un adecuado manejo de residuos tanto industriales como domiciliarios. Por su parte, la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez, precisó: como gobierno de Chile hemos dispuesto casi 400 millones de pesos a través de la línea del Ministerio del Interior para poder generar la estrategia óptima, adecuada y por supuesto responsable para la extinción del vertedero de Puerto Natales. Mandata a nuestro presidente de la República, Gabriel Boric Font, es a asumir con responsabilidad este tipo de problemáticas, pero por sobre todo a prestar soluciones que sean adecuadas. Si bien comprendemos de que hoy día el vertedero municipal corresponde a responsabilidad del municipio de Puerto Natales, eso no implica que hoy día estamos trabajando de forma coordinada, de forma responsable, tanto con la alcaldesa como con el equipo igual de profesionales que hoy día la acompañan, con el Consejo Municipal y por supuesto con lo que significa compartir igual las soluciones y los ejes estratégicos con el municipio de Torres del Paine. Cabe mencionar que el incendio se mantiene contenido, pero ha presentado una serie de resurgimientos con distintos focos en el transcurso de 2 años. El director ejecutivo de la empresa Tequia, Iván Vega, en esta visita señaló: creemos que vamos a tener que trabajar bajo 4 a 6 metros para poder llegar a los niveles donde tenemos núcleos que creemos están sobre 800, 900 grados, que es lo que nos hoy día nos dan un nivel de puntos calientes extremadente alto. La persistencia de estas fumarolas precisamente dan cuenta de eso. Si bien es cierto, no hemos visto una infiltración mayor de percolados, que en el fondo son los que producen los gases, creemos que podemos tener esta situación solucionada desde llegar a nuestro equipo operativo. Deberíamos estar listos entre 6 a 8 días con este incendio completamente liquidado. Vega añadió que en el combate del incendio trabajará junto a un equipo de 15 personas. Es un trabajo de mucha profundidad. Creemos que vamos a trabajar bajo 4 a 6 metros para poder llegar a los niveles donde tenemos núcleos que creemos están por sobre los 800 o 900 grados, lo que hoy nos da un nivel de puntos calientes extremadamente altos, ya que la persistencia de estas fumarolas da cuenta de eso. Fabiola Vigar, la encargada de la unidad de medio ambiente, añadió que para el manejo de los residuos, el municipio construyó un camino interior, gracias al financiamiento del gobierno regional de Magallanes y la Antártica chilena. Con dicha obra se puede acceder a nuevas zonas de depósito de residuos al interior del vertedero, para asegurar la continuidad paralela de las distintas faenas de extinción. Paralelamente, se hizo un gran esfuerzo municipal para poder arrendar maquinaria, excavadoras, bulldozer, camiones tolva, para poder trabajar adecuadamente la basura. Así que estos meses ha sido un trabajo de ordenamiento, de poder ordenar los residuos, disponerlos adecuadamente, compactarlos y cubriéndolos. Además de supervisar el trabajo que se está haciendo respecto al desarrollo del camino alternativo que ha permitido dar mayor acceso y aprovechamiento a la superficie del vertedero. Así que y hasta la fecha estábamos súper expectantes en que llegara esta empresa, Tequia, para poder extinguir de manera definitiva los incendios que tenemos ya acumulados. El jefe de Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio, Sergio Ramírez, señaló: hemos venido básicamente coordinando precisamente estos incendios que nos hemos visto afectados este último tiempo en el vertedero. El incendio número 6, que es el último que se vio afectado al vertedero, fue uno de los más complicados en relación a que teníamos muy cerca una zona con harta carga de combustible vegetal y por ello es que tuvimos que coordinar como unidad de gestión de riesgo a otras instituciones que nos vengan a cooperar, como fue el caso de CONAF, que fue una tremenda, digamos, ayuda en cuanto a la contención del avance del incendio. También bomberos, hay que mencionarlo, que también participó y nos ayudó en lo mismo. El caso de Carabineros, que está presente el día de hoy también, y lo hizo en otras oportunidades, trabajando con sus equipos tecnológicos, como son los drones, los cuales nos ayudaron a detectar las zonas calientes, las zonas que estaban activas del incendio. Y también, obviamente, el día de hoy está haciendo el mismo trabajo, ya que en la próxima semana la empresa Tequia, como lo habrá así mencionado nuestras autoridades, comenzaría a hacerse cargo ya del incendio del vertedero, ya con más tecnología,
con profesionales que vengan a trabajar en el mismo. En el lugar se encontraban funcionarios de la unidad de drones de Carabineros de Chile, de Magallanes, quienes prestan apoyo para localizar los puntos calientes que determinen los focos del incendio a través del uso de un moderno equipamiento tecnológico. Así lo señaló la sargento segundo Jennifer Saavedra, jefa de la sección de drones de Magallanes. Trabajado constantemente ya en conjunto con la municipalidad. Ellos ahora solicitaron la cooperación, ¿cierto?, con nuestro equipo. La idea es apoyar a ellos para detectar los puntos calientes, los lugares del control, junto con la empresa con la que ellos van a trabajar. Y como todas las noches, vamos con el reporte COVID-19. 14 casos de COVID-19 se reportan hoy a través del sistema EpiVigila para la región de Magallanes y Antártica chilena. Vamos con esta información entonces de la Seremi de Salud. De acuerdo con el sistema EpiVigila, la región de Magallanes registra para hoy 14 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 7 son de Punta Arenas, 1 de Porvenir y 6 reportados por laboratorio. Estos casos corresponden al análisis de 48 muestras. La región registra un total de 67.124 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha. Los casos activos de hoy son 37, de acuerdo con el siguiente detalle: 25 de Punta Arenas, 1 de Porvenir y el resto correspondiente a otras comunas. Tenemos una positividad diaria de un 20,83% y un 7,47% en promedio semanal. A la fecha, 65.947 personas se han recuperado y la cifra de personas fallecidas es de 772. Y después de conocer el reporte COVID-19, nos vamos a separar un instante y regresamos en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. La tecnología tiene lugar en Puerto Natales. Informática Tecno Magallanes. Venta de productos y servicios informáticos. Todo para tu computadora. Accesorios gamer, teclados, mouse, audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores. Servicio técnico especializado. Discos SSD y M.2. Memoria RAM. Mantenimiento, limpieza, potenciación y armado de PC gamers. Informática Tecno Magallanes. Visítanos en nuestro local Esmeralda 669, local B, Paseo Selman. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Celular más 569-3400-1980. Informática Tecno Magallanes. La tecnología en tus manos. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Doctora Valentina Quijada, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, ISAPRES y FONASA. Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Las mejores ofertas y promociones que permiten mejorar la economía del hogar están en Superfruit. Gran variedad de productos en variadas marcas y la mejor fruta, verduras y hortalizas. Somos líderes en productos veganos y saludables. Superfruit, 100% natalino. Visítanos en Bulnes 832 y en nuestro gran supermercado de Avenida Última Esperanza 1493. Horario de atención en nuestra casa matriz de lunes a sábado de 9 a 20:30 horas. Domingos y festivos de 10 a 20 horas. En nuestra sucursal de lunes a sábado de 9 a 21 horas, domingo y festivos de 10 a 20 horas. Superfruit, crecemos por y para ustedes.
Po Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Po Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075. Número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales. Po Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Bazar y Baratillo, que no te tengo. En Blanco Encalada 730. ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En que no te tengo, lo encontrarás. Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más. Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas. Te esperamos en Blanco Encalada 730. Bazar y Baratillo, que no te tengo. Permítenos sorprenderte. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, rentacar, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903, horario de atención de 10:30 a 13 y de 15:30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica. Gatica24@hotmail.com. Te esperamos. Deportes Gatica, de Comercial Gatica Barrientos. Servicio Cahuesca, sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULB, bombas de espalda de pulso y combustión, tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinches, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuéscar. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668 o escríbanos a servicioscahuescar@yahoo.com. JP, almacén y botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de abarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. JP, almacén y botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JP, almacén y botillería. San Martín 1052. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15:30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez, 1655. Ramírez, 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar, esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lomo liso y vetado, costillas, cazuela, osobuco. En roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y enquihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo, siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, frente al Super Mix, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar, esquina Los Cipreses. Estamos presentando Milodón TV Noticias.
Después de la pausa comercial ya damos inicio a este nuevo bloque de noticias. La lancha de servicio general 16-17 Puerto Natales concluye la primera comisión de este año 2023 en la provincia de Última Esperanza, lo que involucra labores de sostenimiento logístico, especialmente a reparticiones aisladas, mantenimiento, ayudas a la navegación y control de tráfico marítimo. Cumpliendo labores de sostenimiento logístico a reparticiones aisladas, manteniendo ayudas a la navegación y control de tráfico marítimo, la lancha de servicio general 1617 Puerto Natales, también conocida como el Centinela de Última Esperanza, concluyó su primera comisión del 2023, navegando entre el 16 al 20 de enero en el sector oeste de la jurisdicción de la Tercera Zona Naval. Así lo explicó el comandante de la LSG 1617 Puerto Natales, Teniente Primero Litoral, Javier Álvarez. Entre los días 16 y 20 de enero del año curso, la LSG Puerto Natales se desplazó hacia el oeste de la jurisdicción, navegando 515 millas con los canales australes de la región de Magallanes, con la finalidad de efectuar tareas de aprovisionamiento logístico a zonas aisladas, trabajos de reencendido y mantenimiento de civilización marítima, control del tráfico marítimo a pesqueros extranjeros quienes se encontraban efectuando el tránsito por el estrecho Magallanes, y las tareas de control y fiscalización sobre el comportamiento de la motonave Gemma. Es de esta manera que la unidad de litoral, dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, recorrió 515 millas náuticas, recorriendo un equivalente a 927 kilómetros, realizando reabastecimiento a Faro, Islote Fairway y Radioestación Marítima Bahía Félix, así como relevo de personal en la Alcaldía de Mar de Paso Tortuoso. En el desarrollo de la navegación, la LSG Puerto Natales mantuvo coordinación permanente con el Departamento de Operaciones Marítimas de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, así como con el Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas, completando los diferentes objetivos establecidos bajo condiciones meteorológicas favorables. Para los trabajos de mantención de ayudas a la navegación, los cuales consideraron un reencendido de baliza luminosa en Paso Summer y Cerro Gracia en el Canal Sarmiento, la unidad contó con el apoyo de especialistas en faros del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas, quienes fueron apoyados por parte de la dotación de la unidad en las respectivas áreas. Durante el desarrollo de la navegación, la LSG Puerto Natales realizó control a naves de flota pesquera internacional, las cuales se encontraban en navegación en el Estrecho de Magallanes, en demanda del Océano Atlántico. El capitán de Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, Arturo Alvarado, nos habla de los hechos policiales acontecidos este fin de semana. Fiscalizaciones, hallazgos de un cadáver en calle Valdivia, el fallecimiento de una persona en Torres del Paine y él y la aspirante a oficial que se encuentra haciendo su práctica en la segunda comisaría, quienes también compartieron con nosotros su experiencia. Vamos entonces con el reporte policial. Hoy lunes 30 de enero, nuestro director Marco Castro concurrió a la segunda comisaría de Puerto Natales para conocer el reporte policial. El capitán Arturo Alvarado nos habla de los hechos policiales acontecidos el fin de semana. Carabineros de Chile durante este fin de semana participó y realizó distintas actividades en pos del beneficio y la prevención ciudadana en cuanto a lo que es seguridad. Partimos el día jueves de la semana recién pasada con una ronda que se efectuó en la comuna de Puerto Natales, donde personal de la segunda comisaría procedió a la fiscalización de distintos locales comerciales y locales principalmente de venta y expendio de alcohol en la ciudad, logrando a raíz de esta fiscalización, que fue durante la noche, cursar 5 infracciones a 5 locales distintos, los cuales infringían alguna de las normas establecidas en la ley de alcohol. Ya posteriormente, el fin de semana, a contar del día viernes, Carabinero participó arduamente y de forma permanente en todas las actividades asociadas a la jinetía de la comuna de Torres del Paine, ya una actividad que demandó de personal y recursos logísticos a efecto de poder brindar seguridad en este tipo de actividades, no habiendo situaciones que alteraran la seguridad o el orden público, así que en ese sentido Carabinero está agradecido también por el comportamiento de la ciudadanía, considerando que era un fin de semana de días completos de actividades, así que eso se traduce de buena manera. También el día sábado, en lo que es ya el tema más policial, tuvimos un procedimiento de un hallazgo de cadáver en calle Valdivia, un ciudadano de sexo masculino, adulto, de nacionalidad argentina, el cual por razones que se investigan falleció siendo encontrado, ¿no es cierto?, por personas que dieron aviso a SAMU y a Carabineros, quienes una vez en el lugar adoptaron el procedimiento de rigor, dando cuenta al Ministerio Público de los hechos que se habían suscitado, instruyéndose por parte de este la concurrencia de equipo especializado de Policía de Investigaciones a efecto de trabajar y dar cuenta de su diligencia investigativa en el sitio del suceso. La semana pasada se dio cuenta a personal de Carabineros de la avanzada Torre del Paine acerca de una persona que por causa al parecer natural
habría fallecido en dependencias del Parque Nacional Torre del Paine. De inmediato se procedió a efectuar coordinación a efecto de poder iniciar una aeroevacuación de esta persona. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, esto no fue posible, motivo por el cual personal especializado en alta montaña, que presta servicio en esta avanzada, efectuó las labores de rescate, en este caso del cuerpo de la persona fallecida, un hombre adulto de nacionalidad norteamericana, quien estaba disfrutando junto a su familia, ¿no es cierto?, del Parque Nacional Torres del Paine, y falleció en causas que se investigan, al parecer de carácter natural, pero obviamente eso está sujeto al estudio y análisis del Servicio Médico Legal. Luego de varias horas de trabajo, de caminata y de traslado por parte de nuestro personal especializado, se logra hacer entrega del cuerpo de esta persona al Servicio Médico Legal para que continúe con los peritajes correspondientes. También nos comentaba fuera de cámara de que tienen este mes especialmente visitas de alumnos en práctica que van a estar operando. Exacto. A contar de la semana recién pasada, dos aspirantes oficiales de la Escuela de Carabineros, quienes están cursando su tercer año de educación en esa Escuela de Educación Superior, se encuentran realizando su práctica operativa número 3 acá en la comuna de Puerto Natales. Ellos están participando en todos los procedimientos y actividades propias del quehacer policial en la comuna y también en la provincia. Última Esperanza, participaron hace poco también de la jineteada y lo que significan los servicios en ese índole, así que estamos muy contentos y estamos reforzando obviamente nuestro personal con estos funcionarios que están aprendiendo, están conociendo la realidad policial a nivel nacional, y a ellos le tocó, ¿no es cierto?, venir a la ciudad de Puerto Natales y poder prestar servicio también en esta unidad. Tal como lo precisó el capitán, dos aspirantes a oficial del tercer escuadrón de la Escuela de Carabineros se encuentran en la provincia, quienes nos compartieron su experiencia formativa. Bueno, con mi compañero Álvaro Méndez Ávila venimos a hacer nuestra práctica policial número 3 a la comuna de Puerto Natales. Estamos muy contentos de adquirir nuevos conocimientos acá en esta comuna. Hemos aprendido, hemos hecho servicio extraordinario yendo a las jineteadas con nuestros oficiales tutores. Nos ha parecido una muy linda experiencia. Hemos aprendido tanto a conocer el personal, a las personas que viven en este lugar. Hemos tenido también nuestras conversaciones con turistas, hemos interactuado con los turistas. Entonces son nuevos conocimientos y nuevas experiencias que vamos a adquirir a lo largo de nuestra carrera. Así que muchas gracias por la bienvenida y el acogimiento que hemos recibido acá en esta comuna. ¿De dónde proviene? Yo provengo de San Bernardo, Santiago, del sector sur de San Bernardo, así que estoy muy contenta por venir acá a conocer las raíces de mi familia, que también pertenece acá. Y más que nada eso, muchas gracias. Hola, buenos días, soy el aspirante oficial Álvaro Méndez Ávila. Yo provengo de la comuna de Curicó, provincia de la Montaña de Teno. Bueno, yo también estoy muy feliz de poder estar en esta ciudad, poder compartir, poder capacitarme de los conocimientos que me entregan nuestros oficiales tutores e incluso poder interactuar con la comunidad, realizar nuestras labores preventivas, servicios extraordinarios, como decía mi compañera. Estamos aquí para poder aprender, tener mejor conocimiento para posterior, nuestro egreso, es poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro trayecto que hemos realizado en nuestra Escuela de Carabineros. Bueno, está por lo menos un mes acá en Puerto Natales. Sí. Sí, un mes. ¿De ahí vienen después, vuelven a la escuela? Sí. Sí, volvemos a la escuela. ¿Cuánto tiempo más de ahí después egresan? Nuestro egreso el 19 de diciembre del 2024. Finalmente, el capitán Arturo Alvarado entregó un mensaje a la comunidad. Bueno, el llamado, como siempre, a la ciudadanía es el respeto, obviamente, a la distintas normas y leyes establecidas, principalmente lo que tiene relación con la ingesta de alcohol y la conducción, que es una de las problemáticas que también nosotros tenemos acá en la comuna. Todo, como siempre he dicho, todo está relacionado principalmente al consumo de alcohol u otras sustancias, ya desde los procedimientos de lesiones que tenemos permanentemente, los procedimientos de violencia intrafamiliar y los mismos accidentes de tránsito están relacionados al consumo de alcohol. Así que el llamado nuevamente a la ciudadanía es ese, ya ser respetuoso y ser responsable en cada uno de sus desplazamientos. Si va a conducir, no beba alcohol, porque se arriesga obviamente en primera instancia, que es lo más grave, perder la vida, perder sus cosas materiales, sus vehículos, que de repente le cuestan mucho, y también, que ya es lo menos, pero ser detenido por carabineros, y no es la idea. Ya la idea es poder disfrutar de todo lo que significa, ¿no es cierto?, estar acá en la zona y no arriesgarnos a situaciones como esta. Y después de conocer esta información que nos entregó el capitán de la Segunda Comisaría de Carabineros, nos vamos a separar otro instante y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias.
Ven a conocer nuestros locales de carnes natales. Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla. Todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/carnesnatales y en Instagram, @carnes-natales, y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al +569 5990-37-36-65. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral, Instagram Agua Fiordo, nuestra web www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. Po Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Po Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075. Número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales. Po Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15:30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. La tecnología tiene lugar en Puerto Natales. Informática Tecno Magallanes. Venta de productos y servicios informáticos. Todo para tu computadora. Accesorios gamer, teclados, mouse, audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores. Servicio técnico especializado. Discos SSD y M.2. Memoria RAM. Mantenimiento, limpieza, potenciación y armado de PC gamers. Informática Tecno Magallanes. Visítanos en nuestro local Esmeralda 669, local B, Paseo Selman. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Celular +569 3400 1980. Informática Tecno Magallanes. La tecnología en tus manos. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo, Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes, productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon, Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, anime, Harry Potter, Bob Esponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20:30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098, esquina Yungay. Llámanos al celular +569 93 31 88 69. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza. Podrá encontrar carne de vacuno, cerdo, pollo y mucho más. Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad. En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk. Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas. Nuestro número de contacto +569 3001 5246 y +569 3002 1467. Búscanos en Facebook como Don Víctor, Instagram don.victor10. Carnicería Don Víctor, Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza.
Bazán y Baratillo, que no te tengo. En Blanco Encalada 730. ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En Que no te tengo lo encontrarás. Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más. Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas. Te esperamos en Blanco Encalada 730. Bazar y Baratillo, que no te tengo. Permítenos sorprenderte. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, rentacar, artículos de pesca, casa, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903, horario de atención de 10:30 a 13 y de 15:30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica. Gatica24@hotmail.com. Te esperamos. Deportes Gatica, de Comercial Gatica Barrientos. Las mejores ofertas y promociones que permiten mejorar la economía del hogar están en Superfruit. Gran variedad de productos en variadas marcas y la mejor fruta, verduras y hortalizas. Somos líderes en productos veganos y saludables. Superfruit, 100% natalino. Visítanos en Bulnes 832 y en nuestro gran supermercado de Avenida Última Esperanza 1493. Horario de atención en nuestra casa matriz de lunes a sábado de 9 a 20:30 horas. Domingos y festivos de 10 a 20 horas. En nuestra sucursal de lunes a sábado de 9 a 21 horas, domingo y festivos de 10 a 20 horas. Superfruit, crecemos por y para ustedes. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 1097, Población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8:30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 56 9 85 97 32 98. Visítanos en Los Cipreses 1097. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Supermex, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de rotisería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermex, Carlos Ibáñez 1650. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. Este fin de semana, exactamente el 27, 28 y 29 de enero, se realizó en la comuna de Torres del Paine, en Villa Cerro Castillo, la gran fiesta a la chilena, una actividad que rescata tradiciones chilenas y también la que hemos adquirido por la influencia de nuestros hermanos argentinos. Veamos qué nos dicen las autoridades que asistieron a esta gran fiesta y, por supuesto, la alcaldesa Anaí Cárdenas. Bueno, muy contento de, tal como decía la alcaldesa Anaí Cárdenas, de poder retomar con fuerza esta actividad ya este año con las fronteras abiertas, con muchos turistas, pero especialmente siempre en esta tradición rescatando un espacio para quienes viven en la comuna, para quienes viven en la provincia y para quienes vivimos en la región. Y con especial invitación a quienes nos visitan de Chile, del mundo, en una actividad que probablemente una de las fiestas más importantes, si no la más extensa, de este verano y de todos los veranos. Esta fiesta la chilena que hace Torres del Paine aquí en Cerro Castillo, viernes, sábado, domingo, rescatando las tradiciones del campo, tanto chileno como magallánico, es un espacio para el que nos encontramos. Más de 10.000 personas esperan que estén compartiendo los tres días. Pueden recorrer la villa, pueden aprovechar de estar en Torres del Paine, pueden ver
preciosas presentaciones guasas con caballos, con elementos del campo, etcétera. Entonces, en general, teniendo esta oportunidad como gobierno regional, con el Consejo Regional, hemos siempre dicho, a nuestras actividades emblemáticas en nuestras comunas las vamos a respaldar y sin lugar a duda esta es una de las más importantes. Bueno, una fiesta histórica ya para la comuna, para la región, también para el país. Ya este es un evento que capta la atención no solo del habitante de la comuna de Torres del Paine, de Villa Cerro Castillo, sino que al gran flujo turístico que circula durante esta época aquí en la región. Y sin lugar a dudas, eso es una gran oportunidad para la comuna, para el desarrollo y para poder seguir potenciando también la identidad de cada uno de los territorios, de cada una de las localidades. Veo con muy buenos ojos y la verdad me pone muy contento ver distintas autoridades de otras comunas que nos agrupamos, ¿cierto?, en torno a un mismo propósito, y es importante poder seguir relevando, fortaleciendo ese tipo de nexos que vayan justamente en beneficio de la región y que nos permitan seguir visibilizando ante el mundo entero este tipo de iniciativas que rescatan las tradiciones, el alma, el espíritu de estas localidades. Las condiciones sanitarias han mejorado y eso ha permitido también un mayor flujo de visitantes, principalmente provenientes de Argentina. Eso nos tiene muy contentos porque es un intercambio natural que sea, compartimos muchas de las tradiciones, muchas de las costumbres. Lo que está ocurriendo con México también es muy interesante. El año pasado lo vimos muy marcado a propósito de la publicación de los 100 años de desolación y cómo nos juntamos en torno a la figura de Gabriela Mistral, aquí mismo en la Villa Cerro Castillo. Así que son conexiones que tenemos que seguir reforzando como gobiernos, como municipios, y poder apostar porque ese intercambio pueda seguir creciendo y se pueda mantener en el tiempo. Es una fiesta tal como lo dijo la alcaldesa, que es de toda la región y que se hace con mucho cariño pero con mucho talento, porque finalmente aquí lo que vemos todos los años es que se mejora, que con un clima que es magallánico, con bastante viento, pero eso no ha disminuido bajo ningún punto de vista lo que son los vecinos que han venido para reencontrarse con las tradiciones después del COVID, para poder verse. Puede ver a muchos amigos de Natal aquí, de Cerro Guido, que también bajaron de Castillo, y por parte de la municipalidad de nuestra ciudad cuenten con toda la colaboración. Siempre hemos estado muy, muy en contacto con la alcaldesa, porque insisto, esta es una fiesta de todos. Quiero dar gracias a la municipalidad de Torres del Paine, a sus funcionarios, por brindarnos por este gran espectáculo en el sur del mundo. Así que simplemente dar gracias. En unos minutos más vuelvo a Punta Arenas, finalmente, porque tenemos bastante actividades el sábado, pero quise venir como lo hago siempre, como lo he hecho siempre, y espero también volver el próximo año. Bueno, hoy día junto al Consejo Municipal de Puerto Natales vinimos a Torres del Paine a participar de lo que significa esta fiesta emblemática, la fiesta a la chilena, una fiesta que rescata nuestra cultura y nuestras tradiciones. Felicitar a toda la comuna por esta fiesta emblemática, muy bien organizada, con gran participación, y creo que es fundamental que en la región y aquí en la provincia de Última Esperanza y hoy día en Castillo celebremos en forma conjunta nuestras tradiciones. También quiero felicitar el poder haber incorporado este año como iniciativa dentro de esta fiesta el poder también traer a lo que son las Adelitas de México. La verdad fue un privilegio poder apreciar y poder participar de esta fiesta la chilena. Gracias a todos, porque también hubo un gran comportamiento por todos aquellos que vinieron a vivir la fiesta la chilena. Estos fueron 3 días con distintas actividades, y yo creo que fue para el gusto de todos aquellos que vinieron y que quisieron venir a pasarlo bien. Yo siento que aún estamos en pandemia. Obviamente esta fiesta fue muy diferente a la del año anterior, pero pudimos disfrutarla mucho mejor, pudimos compartir, pudimos reencontrarnos, hubo de todo, una tanto en lo cultural como en las pruebas deportivas, que también estuvieron súper entretenidas.
pudimos intercambiar cultura con nuestras amigas de México, la alteñita de Guadalajara, con las amazonas de la tradición. Siento que en el fondo hemos cumplido como Torres del Paine una vez más en esta gran fiesta la chilena, que también hay que decirlo, no es fácil organizar una tremenda fiesta, y lo único que uno pide es que el que quiera venir a esta fiesta venga a disfrutar. Hubo de todo. Te digo también por los emprendedores, por los artesanos, se tomaron otras nuevas medidas y que también el público que ha venido lo ha agradecido. Por ejemplo, la calle, la avenida Bernardo O'Higgins, que sea peatonal, fue fantástico porque pudieron, aquellos que vinieron a vender productos, se pudo transitar con tranquilidad. Así que así vamos a ir mejorando. A veces los cambios, obviamente, no se toman de la mejor forma, pero siento que pusimos todo el esfuerzo y lo vamos a hacer ya desde ahora para comenzar a trabajar la fiesta a la chilena 2024. Aquí, y no me voy a cansar de decirlo, mis agradecimientos al gobierno regional, al gobernador don Jorge Flie, a todo su equipo, que la verdad que también ayudaron mucho para que esto, obviamente, estuvieran con los tiempos para que pudiéramos ejecutarlo. Y también el agradecimiento a cada uno de los funcionarios y funcionarias de mi querido municipio de Torres del Paine, a los socios y socias del Club de Rodeo Chileno de Torres del Paine, por supuesto, a Carabineros, a la PDI, a los bomberos, a CONAF, a cada uno de los que vienen porque les encanta esta fiesta y vienen a cooperar en el campo de jineteada, en la media luna, así que a todos aquellos que se hacen parte para hacer este tremendo evento magallánico y que se difunde alrededor de todo el mundo. Nada, contento porque para uno igual un gran desafío, uno tiene su preferencia, no sé, yo en el basto, pero me sentí cómodo en las tres categorías y algo bueno porque vienen chicos nuevos, acá por ejemplo no tenemos clina en la zona, sirve mucho, mucho unas categorías así y nada, muy la caballada linda como siempre y muy buena la fiesta, jinete de gran nivel, como los chicos todos queremos salir a jinetear en La Plata y nada, no, bueno, y la caballada es siempre sobresaliente, lo de no, y unos pesitos buenos son, así que no, muy bueno la fiesta, todo lo que ha cambiado. Bueno, por supuesto, agradecemos al municipio la oportunidad de llegar con la transmisión primero a nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Última Esperanza, pero también a la región, a nuestro país y al mundo, ¿por qué no decirlo? Y bueno, y como todas las noches, agradezco enormemente su compañía y sintonía incondicional. Y los invito a seguir con toda nuestra programación que hemos preparado, como todas las noches, con mucho cariño para todos ustedes. Nos encontramos mañana en Milodón TV Noticias. Que tengan muy buenas noches. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias. Por Milodón TV, Canal 46, Puerto Natales, 101 Punta Arenas, 94.3 FM. Radio Milodón, 101.9 FM, Puerto Natales, 97.3 FM, Porvenir y Punta Arenas. Facebook, Milodón FM Natales.